Amapola. Es una planta herbácea anual de la familia de las papaveráceas. Su tallo es erecto y largo. Da flores solitarias, lilas o blancas, con una mancha oscura en la base de cada pétalo. Al marchitarse las flores, aparecen cápsulas ovoides que alojan numerosas semillas de color gris azulado. Estas semillas poseen un sabor agradable parecido al de las nueces y se utilizan en panes y tortas. También se extrae de ellas un aceite comestible. Cultivo. Se cultiva como planta ornamental. Se planta por semilla en primavera. Prefiere lugares soleados y terrenos ricos y húmedos. La floración ocurre en verano y puede obtenerse una cosecha de semillas en otoño. En algunos países es ilegal cultivarla sin autorización. Propiedades. Sus propiedades narcóticas ya eran conocidas por antiguas civilizaciones. De las paredes de las cápsulas que alojan a las semillas se extrae un jugo que contiene opio, ampliamente usado en medicina para la obtención de morfina, pero que también ha sido utilizado como droga adictiva en diversas épocas. Formas de uso. La amapola solo debe usarse con prescripción médica. Se emplea en casos de vértigo, insomnio, tensión nerviosa, dolores, neuralgias. Con sus semillas se preparan infusiones sedantes y calmantes. También se emplean en la preparación de dulces, con el mismo efecto. Su jugo puede usarse como loción para aliviar dolores dentales y de oídos, o para calmar irritaciones cutáneas y dolores articulares.